Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda el hermano Montoya a esta hora de la mañana. Bueno, ya casi la mediodía, la verdad, en el centro de los Estados Unidos. Oigan, una mañana, o sea, fría, fría. Y aquí estamos, la verdad, unas temperaturas de 20 grados Fahrenheit, 19 grados. Uy, estamos temblando. Y, y no de frío, contrastos sin vergüenzas, no, no, Dios nos guarde, estamos siempre de frente y avanzando en este proyecto del Señor. Vamos a intentar uh, realizar este en vivo, espero que la señal nos favorezca. Ayer quedó un poco incompleto y por eso estamos intentando realizar un en vivo en esta mañana. A través de esta página Jorge Montoya. Eh, posiblemente también va, vamos a hacer un en vivo a través de Apostasía versus Biblia en un momento más, luego de, de esta intervención por acá. Oigan, pues les platicaba. Saludo a todos mis hermanos. Eh, un abrazo a todos quienes están integrando y, bueno, tan amablemente nos comparten. Eh, a través de sus muros, a través de sus perfiles, a través de grupos, muy amables, gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales eh, en nuestros diferentes retransmisores. Bueno, les platico, eh, vamos avanzando y entrando en materia. Eh, fíjense que, bueno, pues eh, estuvimos y voy a parafrasear un poquito porque ya, ya lo hablé, pero pues le estamos dando frente a a una mafia evangélica, ¿verdad? Porque quiero dejar muy claro que es un grupo selecto, nunca he generalizado, es un grupo selecto de hombres y mujeres perversos, o sea, dispuestos a hacer lo que sea con tal de sostenerse en sus mentiras y babarruchadas, en las cuales pues están haciendo un asalto con diferentes estrategias, o sea... No crea que usan la misma, no, no. Eh, tienen diferentes fórmulas y cada vez perfeccionan más sus intentos de asaltar, asaltar al pueblo, que esa es la finalidad eh, concreta de estos eh, hombres y mujeres. Y entonces fíjese que hay un, hay un hombre quien, pues prácticamente hace unas semanas atrás, Nos tocó confrontar, ¿verdad? Eh, la gente piensa, ¿verdad?, que lo hacemos, ¿vale? habla muchas veces sin pensar la gente, por hablar nada más, pero piensan como que buscamos videos, eh, likes y, y fama y no sé qué cosa, ¿no? Y inclusive el aplauso de los demás. Están equivocados. Fíjense que no. Eh, realmente en este proyecto es un proyecto de Dios y estamos haciendo lo que Dios pone. No esperamos nada de los seres humanos porque muchos hoy te aplauden, pero mañana espérate. Entonces eh, vamos bajo esta dirección del Señor haciendo y bueno, y avanzando hasta donde Él nos permite. No es personal, no es una guerra contra un grupo. Religioso, no, 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 es un, simplemente es un proyecto donde Dios va poniendo eh, el armamento para hablar de frente a lo que denunciamos. Este hombre, ¿verdad? Con estrategias, fíjese que se los echó a la bolsa, se llama Samuel Hernández. Y vaya, que tiene sus cancioncitas, ¿verdad? Así medias, medias pegajosas. <laughs> y la gente verdad que les digo que muchos brillan por precisamente por discernir lo que sucede frente a sus ojos pues ya saben no ay no pues es que si no estuviera a la presencia de Dios no vieran las viejitas llorando hermano Montoya viera cómo lloran híjole cuando esa cancioncita tan bonita que dice que cuando levantemos las manos aunque no tenga fuerzas. Entonces, ustedes en su eh, reaccionar, en su forma de, descri de describir los hechos, pues afirma que cuando alguien está llorando, pues es que está la presencia del Señor, hermano. ¿Quién más va a estar si no es la presencia del Espíritu Santo? Mire y les. Parafraseo una vez más un ejemplo dentro de los muchos. Miren, ya ustedes saben ¿verdad? un poco de mí. Entonces, en, esa, en ese mundo de la fama, ¿verdad? Donde a mí me tocó pues, crecer prácticamente. O sea, no, no es que yo busque nada, es que pues, Dios permitió ese escenario también por alguna razón. Entonces, de ese mundo, Dios me pone en medio de esta... Coche nada. Ese que no, no es sencillo. O sea, de venir a estar en medio de un escenario que es palpable, que, bueno, mire, pues yo diría que por demás reconocible, pero lo que nos quedamos fríos es darnos cuenta que la gente dentro de estos lugares. No entienden, no lo ven, no lo pueden creer. Y empiezan, ¿verdad? A decir babarruchadas para querer, pues aparentemente, pues quedar bien librados a ellos o a sus líderes, ya sea salmistas, pastorcitos, evangeluchos, o sea, según sea el ídolo que traen ahí cargando. Entonces, como les decía, a Dios le plació traerme y meterme dentro, o sea, en el centro de esta cochinada. O sea, para que a mí nadie me platicara nada, ¿verdad? Como muchos de ustedes. No, es que a mí se me hace, no es que yo pienso, no, nada, yo compruebo, porque tengo los pelos en la mano, ahí están las evidencias. Que a ustedes les esté costando entender, eso es punto y aparte. Pero... El Señor permitió meterme y conocer esta sana doctrina de estos delincuentes, con, mire, con puntos, este, con comas, con acentos, con todo, para que el día de mañana, bajo el proyecto de Dios, pues mire, aquí nos tiene el Señor hablando estas verdades que son incómodas, pues claro, porque están acomodados 40, 45 años, 50. Así se llenan en los cinco diciendo que tienen cantidad de años, y tal pareciera que como tiene 50 años, ah no, pues ellos no pueden ser lo que está diciendo el hermano Montoya. Mira qué raro. Dice la palabra que por sus frutos, y los frutos, pues resulta que los vamos dando diario. O sea, no es tal cosa de que yo ya hice hace 50 años, ya ahorita o sea, estoy libre de cualquier situación que diga Montoya o que diga el hermano por allá, la hermana. Diario. Los frutos de hoy no te sirven para mañana. Mañana darás frutos. Si aún sigues caminando en este camino estrecho. Pero imagínate qué bonita fama es lo que hacen estos señores y échate a dormir, ¿verdad? No, no, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya en este tiempo, pues puedo robar, matar y destruir. O sea, toda la firma de Satanás. Ya, ya, no, ya no me será Tomado en cuenta porque ya tengo 45 años, que pues algo hice para la gloria. Ay, de Yeshua. No, no, no te equivocaste, mijito. Los frutos son todos los días y todos los días tenemos que tener los ojos abiertos y darnos cuenta que si ese hombre que se dice que es un servidor de Dios y que está a cargo de una iglesia o está evangelizando no sé qué cosa, bueno, ojalá primero Dios que no se desvíe y ese día. Siga dando frutos, que es un hombre que ama a Dios y que teme a Dios. Y que no tiene que ser arrinconado para que diga, bueno, 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 ya está bien, hombre, sí, 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 pues sí tengo mis amantes. Bueno, mis hijos también son adúlteros, bueno, ya, ya, ya tranquilo. No. Un hombre de Dios temeroso, mire, hay un golpe en el corazón. Primero porque le falló a Dios ante una responsabilidad. Que el Señor le demandó. Y ahora, miren nada más los escenarios, puro encubridor y tapadera. No, no, no es cierto. No, no juzgue. Ore por él, no esté diciendo ni criticando. Fíjate, fíjate, nada más se cumple la palabra. A lo malo le llamarían bueno, a lo bueno le llamarían malo. Dicen, oren por ellos. Eso no dice la Biblia, no dice por ningún lado la Biblia. Ore por él. Violador mientras siga violando. Ah, por el evangelista ratero miserable. Siga orando por él mientras él se lleva pues a manos llenas todo el botín. <laughs> Qué bonitos, ¿verdad? Eh, pero muy, muy antibíblicos. Cuando se dicen que están ustedes en la verdad, la verdad los hizo libres y bueno, échele todo el cuento que se avienta, ¿no? Entonces este hombre, el que voy a compartirles, pues resulta que decía... O dice, ¿verdad? Él canta desde el escenario, cuando levanto mis manos comienzo a sentir los dólares... Ah, así como lo están escuchando. Mientras que el público que está abajo dice, cuando levanto las manos empiezo a sentir que se me va la cartera pero pues el único contento pues es Samuelito Hernández, y así lo confrontamos de frente, como tiene que ser, primero por una llamada, luego con testigos, luego con pastores, sigue de necio, bueno, pues ahí nos encontramos en un proyecto de Dios, y yo nomás le dije al señor, señor, mira señor, si quieres que vaya para allá, vamos, pero que tu presencia vaya conmigo, señor, si no, pues yo no voy para ningún lado. Porque mira, ¿a dónde me estás diciendo que me vaya a meter? A una jaurilla de, bueno, de lobos, víboras prietas, tepocatas. No, no, no. O sea, un animalerío, señor. ¿Tú quieres que me meta allá? O sea, hay una situación espiritual tan terrible en ese lugar. Huestes de maldad. Legiones. ¿Y quieres que me meta ahí, señor? Y que vaya y le diga a este señor estas verdades. Bueno, señor, pues solo porque tú lo ordenas, pero de ganas, pues la verdad, pues no. Pero como yo una vez dije que te serviría, pues voy a ir porque aquí en este proyecto no es un proyecto mío, es un proyecto tuyo. Y si tú quieres que vaya, allá voy a ir y le voy a decir. De frente, lo que tú ordenas, Señor. Y yo sé que ahí me van a pedrar, me van a aventar hasta con la olla de los frijoles. Pero vale, no solo la vida eh, física, sino la vida eterna, la obediencia a Ti. Y ahí vamos, ahí vamos y fuimos. Y resulta, verdad, que ahora Samuelito se fue a Univisión hace unas semanas atrás y fue pues a llorar allá, no, que este Montoya, que no sé qué, que es... ayúdame por favor, compadres, porque pues imagínense nada más este señor hizo un video viral en las redes sociales donde me confrontó y la cara de tonto con la que salí ahí, pues tengo que de alguna forma pues limpiar un poquito el asunto porque me agarró en curva se montó ya, no hombre, donde quiera se mete, ya ha, ha agarrado a otros pastores, al doctor Bolaine, bueno, a todos, ya este señor, no sé ni cómo, pues, ¿cómo le hace? Pero ahí se nos apareció, y nos dijo de frente, Univisión, ¡ayúdenme! Y ahí fue a llorar con este cosa, este lo con el exmenudo, ¿Sí, ¿sí recuerdan al exmenudo? Tiene un programa de televisión allá en, en, en Univisión, en Puerto Rico, y entonces, no conforme con eso, pues que creen, sigue ladrando por ahí, Samuelito, y se fue a Telemundo, o sea, por si no fuera poco. Y quiero presentarles lo que está sucediendo, que bien les digo, pues Samuelito, no haya ni por dónde, pero piensa que es algo personal, igual como estos, son estos señores, que piensan que lo que estoy haciendo es personal, los sea, ando buscando. Miren, yo tengo tantas cosas que hacer y las realizo gracias a Dios. O sea, tengo mi propio trabajo, mi propia empresa, mis propias formas de y necesidades en las que me tengo que pues, eh, desarrollar, pero lo de Dios es muy importante para mí. Y aquí me tienen, no me quejo, nada más les comparto que, bueno, no estamos solamente pensando hacer videos ni andar. Bueno, viéndole la cara a estos sinvergüenzas, pero bajo este proyecto del Señor, pues eh, lo seguiremos haciendo porque es más grande el peso que Dios pone en nosotros para realizar esto que cualquier cosa personal y otra situación en la que veamos por nosotros mismos. Primero vemos por Dios, luego vemos por la hermandad. Porque la palabra del Señor nos dice: Amarás a tu prójimo. Y si yo me hago el de los panes, porque tengo que, bueno, salir adelante en mi trabajo y mis responsabilidades, pero mi hermano no me interesa ni tres pepinos. Mm. Ahí están los frutos, hermanos. Ahí están los frutos. Vamos a ver entonces qué anda diciendo Samuelito, porque se fue a hacer el llorón ahí. Bueno, primero que se fue con sus compadres, o sea, los propios periodistas, se ve, o sea, claramente, no hombres neutrales. O sea, desde la entrevista de la mujer, donde le dice justamente ella, oye, Samuelito, no te veía desde cuándo fue. Ya, ya había planeado el asunto. Oye, ¿cuándo fue que te dejé de ver? Ah, ya me acordé, cuando allá fuiste a entregar una casa, ¿verdad? Por lo el huracán María, eh, pues, no te veía, pero ahora parece que anda ahí un profeta. ¿O, o qué es el hermano Montoya? No, eh, eh, explícale Samuel de que la Biblia, porque pues imagino que también es una persona que pues, brilla por la ignorancia bíblica, eh, compártele un poquito de Biblia y mencionale, ¿verdad? Esa parte donde el apóstol Pablo, pues decía que para no ser gravoso a los hermanos, él sí trabajaba. ¿Cómo ves si le compartes verdades? Ah, no, pero eh, ahí no te conviene mucho porque pues te deja... Prácticamente desnudo en, en plena carretera. Bueno, vamos a ver qué es lo que fuiste a rebuznar, mi querido Samuel Hernández. Qué bella canción cuando levanto las manos. Hernández, qué se trata? Porque esta parte es dura. Esto sí, oye, me contrario al amor aquí, en medio de la iglesia. Yo no entiendo esto. Saudi, ¿qué a mí se me pararon los pelos en medio de vergüenza ajena. Ay, Lo que vas, le ay, hicieron ay, pasar a Samuel Hernández, señora, en una iglesia no en creer, Texas, no. donde fue llevado allá a ofrecer un concierto y luego del concierto, pues él estaba. Como mucha gente yo he visto también, eso para mí no es nada malo, pero él estaba vendiendo sus CDs allí Dios. Y un caballero que alega que fue la segunda vez que se lo hace, que lo está advirtiendo Él se identifica en este video que vamos a ver y escuchar como Jorge Montoya Escuchen lo que le dice a Samuel, que es un mercader de la palabra, del evangelio wow. Y que está prostituyendo la palabra de Dios Miren la es cara eso? de vergüenza que tenía Samuel Hernández primero para después ver la entrevista con Samuel Vamos a ver Mateo 21, versículo 12. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo Hermano Montoya te saluda. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los eh, cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eres un mercader del Evangelio, te lo digo con todo el amor. Es la segunda vez que te exhorto en el nombre del Señor. Arrepiéntete y alcanzarás misericordia. Has prostituido la palabra del Señor y le has puesto precio al Evangelio. Estás en vivo a través de las redes sociales y te lo vine a decir con mucho respeto. Pero si te arrepientes, alcanzarás misericordia de parte del Señor Jesucristo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Arrepiéntanse porque han convertido la casa del Señor en una vendimia. Esto no es un restaurante. Aquí viene a alabar el nombre del Señor Jesucristo. No ha estar venido tanta chuchería. Arrepiéntanse de sus... Señores, el caballero fuerte. siguió despotricando por ahí mientras Ay, caminaba Dios. hasta la parte de afuera de la iglesia. Y yo, yo no vi que nadie le hiciera coro ahí. Todo el mundo lo miraba así como que los, los, los vieron ahí como solo. Pero mire, Silvia Hernández habló con Samuel Hernández de este bochornoso momento y nos da la siguiente reacción. Aquí estoy con mi amigo y hermano. Samuel Hernández, porque Samuel siempre hablamos, la última vez que nos vimos, ¿verdad? Fue, fue eh, creo que fue en donde, en Salinas, y estabas tú entregando una casa a, a una de las damnificadas del huracán María y sí. él fue un momento de alegría hermoso. Sin embargo, en esta ocasión, pues ha sido víctima de unos ataques bien fuertes por parte de un, no sé si eres él, él que un, un profeta, Montoya. Un señor ahí, buena gente. Estaba en una iglesia. Estaba en una iglesia. Eh, eh, bueno, se acabó el concierto, estaba en una iglesia y Samuel le dedica tiempo a la gente. Entonces estaban donde la gente venden sus donas y sus cosas, su comida para pro templo, ¿no? A las afueras del templo. Y entonces pues comenzó a decir cosas, su comida para pro templo, ¿no? A las afueras del templo y entonces pues comenzó a decir el mercado es el templo porque tú el evangelio porque venden comida porque la mesa de disco porque las ofrendas porque los pastores reciben diezmos, hay que todas esas cosas yo humildemente bajé la cabeza y me fue que tranquilo después él quitó los, los videos de, de sus redes y no 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 estaban pero alguien lo puso en, en otras redes sociales entonces se hizo un viral el, el video pero me quedé tranquilo me quedé tranquilo. Quiero no un maratón, Samuel, porque tú llevas ya muchísimos años eh, viajando el mundo eh, con tu música eh, y, obviamente, pues digo, siempre se ponen los discos en, en las iglesias porque ustedes no cobran por eso y de qué van a vivir. Y, yo, y la gente a mí me respeta y, y, y la primera vez que me sucede. Mira, no es, no es noticia nueva para el mundo que las iglesias vendan sus actividades, su, su comida después del templo. No es nuevo. ...que los cantantes tengan su mesa de silla de la parte de afuera... ...tampoco es nuevo que sepan que a los cantantes o predicadores... ...cuando van, pues, se les da una ofrenda de amor... ...tampoco es nuevo que la gente sepa que eh, los pastores reciben sus diezmos... ...pero él, él, él escogió un, eh, la persona equivocada porque en el caso de Samuel... ...yo no soy pastor, yo no recibo diezmos y yo no vivo de las ofrendas... ...las ofrendas que entran al ministerio van a, a la cuenta de la corporación... ...que formé hace 20 años... Con mucha visión cuando esta que está que me entrevistó que solamente los discos míos lo compraba la suegra mía Ajá, <laughs> y, y, no los escuchaba nadie es ¿Ah? es verdad, que viajó conmigo y todo con una, eh, una, una eh, entrevista pues se pega levantó mis manos y ahí fue el experimento al Grammy Latino Dios me lleva a otro nivel y las casas discográficas dijeron vamos a firmar la samo yo dije no Vamos a hacer una alianza que beneficie a los demás cantantes y se acuerdo directamente con la Internet. Desde ese día, la Internet y la corporación, la que presido, me sostienen financieramente. Gracias. Yo no vivo, gracias Dios por eso, yo no vivo de las ofrendas. Las ofrendas se depositan y se, se sostienen 10 personas que sostengo mensualmente y se les repartan a los pobres y a la gente en necesidad. Por eso fue que hice un Facebook Live hace dos meses llorando y le dije a ustedes que iba a dejar la radio y que iba a rechazar la oferta jugosa que me hizo la emisora para dedicarme a los hospitales y a visitar los enfermos también ¿por qué? ¿por qué Samuel no se fue de Puerto Rico en una María? El único, el único, cuatro meses sin salir, cuatro meses sin cantar ¿por qué? Porque yo no vivo de la ofrenda, yo no vivo de los diezmos, yo no soy mercader, yo no necesito prostituir nada ni cambiar nada porque a mí Dios me sostiene, yo puedo estar diez años. Apagan la televisión, apagan la radio, nos pasa María, 50 medias por encima. Y voy a apagan la radio, nos pasa María, 50 medias por encima. Y voy a seguir viviendo porque a mí me sostiene Dios. Gracias Samuel y Silvia por la entrevista. Óyeme, yo cuando fui Monaguillo, aunque muchos no ¡Ea! lo creen. Yo fui Monaguillo espérate, en Punta Santiago, espérate. la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allá en Punta Santiago, en un Macao. Afuera, después de las misas, un kiosquito con bacalaíto para recaudar fondos. Eso, mira, hasta artículos religiosos se venden en todas las iglesias, en todos lados. O sea que eso, eso no es nada malo. Este caballero parece que quiso robarse el show y quedó en ridículo. Evidentemente, usted sabe que nadie le hizo caso allí. Lo miraban raro y lo dieron, lo dejaron solo. Y mira, pero esa es la mala leche, yo digo, de estar grabándolo y posteándolo en sus redes, como es que, que mira para este allá, mire, y, señor, quedó en ridículo, señor Jorge Montoya. Usted no conoce a Samuel Hernández, usted puede ¿verdad? pensar lo que usted quiera, y le respetamos la su, su pensar de no estar de acuerdo con lo que se está haciendo, pero la mala intención de grabarlo y tirarlo al medio, pues mire, quedó feo para la foto y peor para el video, como hablamos en la calle. Gracias, Samuel y Silvia. Bueno, mire, eh, permítame, ay, discúlpeme, uy, qué pena con ustedes, pero estoy tratando aquí de hacer un. un movimiento, porque no hay quien me asista por acá. Bueno, primero que la posición del periodista, bueno, la respeto, sé que como periodista uno formula preguntas, eh, un escenario, tiene una conclusión para hablar del tema, pero no significa que está en la verdad. O sea, a este hombre pues ni cómo contestarle, o sea, es un hombre analfabeta a través de la Biblia. Y bueno, ejemplos tan claros podemos ver, bueno, así nada más se lo parafraseo, pero eh, según el periodista dice que como no me siguió nadie, entonces yo estoy en la mentira y él está en la verdad porque lo sigue la gente. Esa fórmula del periodista, les digo que es un ignorante, pero lo respeto, este, esa fórmula pues le falló al Señor Jesucristo. Porque si vamos a la escritura, a los acontecimientos bíblicos, el propio Poncio Pilato sale y le dice al pueblo, a la muchedumbre, o sea, no tres pelones, o sea, a la muchedumbre les dice: Oigan, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o al ladrón? ¿A quién, ¿a quién quieren ustedes que le suelte? Desde ese tiempo bíblico hasta nuestros días, hasta ese, este siglo XXI, año 2019, la gente sigue, insiste en que le suelten. A los ladrones. Queremos al ladrón fuera. No, a Jesús, no, 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 no. Él dice la verdad, pero no, a Él no. a el ladrón lo queremos fuera, libre. ¿Qué les pasa? ¿Cómo vamos a dejar al pobre ladrón ahí? No, no, no. Al Señor Jesucristo, denle duro, con el látigo. Y aunque ya se le ven pedazos de carne, después de todos esos latigazos que le han dado, denle más, denle más. No, al, al ladrón, ese es el que queremos. Entonces, imagínense, si nos vamos a la fórmula del periodista, pues está, está rápido, lo echamos a la, a la, a la basura, su eh, conclusión según su propia visión. Aunque se dice que era monaguillo y no sé qué cosa. No, eh, pues es que es lo más normal. Eh, y no porque sea normal y porque lo haga la gente, quiere decir que es lo correcto. Mire, antes, ¿cómo veíamos a los homosexuales? verdad como que allá un tabú no y ahora precisamente mire los vemos hasta en la calle besándose y demás cosas no agarraditos de la mano y todo muy a gusto entonces pues es normal no porque sea o lo vea la gente normal signifique que es lo correcto entonces ahí partamos con y concluyamos con el reportero ahora Samuelito ese es el que el que la verdad ni cómo ayudarlo porque les digo, no es algo personal, sino los hechos a este señor lo delatan mil por ciento. Dice la reportera, le pregunta, no, pues es que, fíjese que, pues ustedes venden sus disquitos, y es que si no, pues de, ¿de qué van a vivir? Decía al principio del video, Samuel Hernández le hubiera explicado, ¿verdad?, que los hombres de Dios no eran gravosos al pueblo, y por eso trabajaban, y la escritura nos habla que los hombres de Dios trabajaban. Estamos en un momento de la iglesia donde ahora todos quieren ser siervos de Dios. Todos quieren ser misioneros, pastores, evangelistas, salmistas. Oiga, se llaman o se dicen que son salmistas y no cantan ni un salmo los desgraciados. O sea, son puros de que levanto mis manos y. ¿En qué salmo aparece levanto mis manos mientras eh, no tengo a fuerzas? ¿Dónde dice qué salmo? Entonces no pudiéramos llamarles salmistas si no cantan ni un salmo estos desdichados. Pero miren. ¿Cómo les ponemos palabras, fórmulas, donde les hacemos, bueno, el, el, el levantar el orgullo y ahora para bajarlos a los desdichados de ahí? No, está difícil. Solamente Dios, y Dios es el que está permitiendo este escenario. ¿De qué van a vivir? Pues ya le digo, la reportera, usted puede ser católica, cristiana, con religión, sin religión. ¿Y usted de qué vive, mi querida reportera? Mi querida conductora de televisión que está tan extraña, ¿de qué va a vivir Samuel Hernández? Pues de trabajar, igual que usted trabaja, usted se desempeña y usted fue a la escuela, a la universidad, tomó su licenciatura en ciencias de la comunicación y ahora se está desempeñando a pesar de que puede ser una persona con religión o sin religión. Y este parásito, disculpen, ¿qué es lo que hace el ciervazo? Ah, no, él está dedicado a cantar. Cuando levanto las manos, siento bonito, porque siento que vienen los dólares. Qué diferente, Evangelio. Los hombres de Dios jamás, nunca, vuelvo y le repito, fueron gravosos. Y fueron una carga para el pueblo. Si nos vamos a la escritura, inclusive cuando están todos los apóstoles bíblicos y no esta bola de ladrones en este siglo, que ahora todos son, les digo, profeta. La propia eh, reportera, eh, ¿ese Montoya quién es? ¿Es un profeta? Ahora resulta que cuando usted le dice de frente tres verdades, tiene que ser profeta, apóstol. Fíjense cómo tienen distorsionado y ya la gente piensa que cuando tú les dices de frente tres cosas, ya tienes que haber sido un profeta. Le ponen títulos. Donde no, yo, yo soy un, un, el hermano Montoya. Si le cuesta trabajo decirme, hermano Montoya, dígame Jorge Montoya, dígame, dígame cómo le plazca la gana, porque no me interesa que me reconozca el mundo. Eso no me interesa. Si me dicen que soy hermano, que soy primo, que soy vecino, que no me quiere ni de vecino, pues gloria a Dios, porque sé que voy a caer mal. Ahora, eh, dice ella, ¿verdad? Como les digo, de que. Bueno, pues, no lo veía desde el huracán María, porque andaba repartiendo casas, y ahí es donde este se para el cuello y dice, sí, sí, pues, mira, la verdad que, pues, yo estoy, verdad, este, pues, también, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues, un poco sorprendido de esta situación, pero, pues, llegó un hombre ahí, y dijo estas cosas, eh, primero, que, pues, se equivoca, porque yo no vivo del diezmo, yo nunca te dije, miserable, mira cómo distorsionan las cosas, ahí está el video, ¿dónde te dije? ¿dónde? Dime dónde. O sea, compruébame como yo te compruebo los hechos. Dime dónde te dije que tú vivías del diezmo o que tú eras pastor. Yo nunca te dije eso. Te dije, y te lo repito ahorita en este video, te dije que eres un mercader del Evangelio, que has prostituido la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es sencilla, no es tan complicada. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuánto nos cuesta la salvación? Que me digan algunos de ustedes, ¿cuánto vale la salvación eh, de nuestras almas? ¿Cuánto vale? ¿Quién le pone precio? ¿Quién es el que te pasa la factura? No se equivoquen, no pongan palabras fuera de lugar y sean tan antibíblicos. Lean un poquito, ya no digo que se avienten toda la Biblia, mínimo lo esencial, hombre, porque mire, se los está llevando la tía a las muchachas por su ignorancia y brillan precisamente por lo ignorantes que son muchos y quieren defender a estos señores. Les digo: es que si no estuviera la presencia del Señor, no estuviéramos llorando a moco tendido, hermano Montoya. Ay, esas canciones tan bonitas. A ver, yo participé con Juan Gabriel en cientos de conciertos, no uno ni dos ni tres, y me tocó escenarios donde yo veía, me acercaba un poco a veces en la plataforma del stage, y veía hacia el público la gente que estaba ahí, y veía, mire, señoras, o sea, ancianas, personas mayores, este, jovencitas, hasta bigotones ahí como Pancho Villa, mire, llorando a moco tendido, y con canciones como, abrázame muy fuerte, amor eterno, hasta que te conocí, a los ojos de ustedes, ¿verdad?, este, dirían, está la presencia de Dios, mira hasta los bigotones, estos están llorando ahí, ay, mi granita, llorando, pero, dígame usted, la presencia del Espíritu Santo estaba en esos conciertos de Juan Gabriel. Por supuesto que no. Pero ustedes no entienden cómo se mueve esto en lo espiritual. Ustedes todo lo quieren discernir con estos ojos. Quítense primero las lagañas y luego vayan y pidan discernimiento al Señor y luego pónganse en oración y ojalá que le resplandezca la luz de Cristo. Porque vuelvo y le repito, ustedes a todo le dicen amén, a cualquiera que canta una canción rascuache, ay qué bonita alabanza! me hizo sentir esto, me hizo sentir aquello, el evangelio no es que te haga sentir bonito, ni, ni más o menos cosquilleo, y no sé qué, y qué, o sea, si te está acomodando comezón, verdad, <laughs> ráscate, verdad, pero, pero eso no significa, no significa que sea de Dios, estás confundidísimo, y ahora precisamente, bueno, en estrategias te están haciendo y deshaciendo porque tú eres un hombre o mujer quien no se ha metido de fondo en el conocimiento de la palabra del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Me atrevo a decir que el 90% de las iglesias... No son más que clubes sociales donde a ustedes les gusta que tragan ahí cada fin de semana payasos, de trapecistas, la mujer barbona, el testimonio de no sé quién, aquel que fue al cielo, aquel que fue al infierno, que regresó, el otro que te viene a hablar, que, que la, me dijeron los de la NASA, me dijo el National Geographic, me dijo quién sabe, eh, ese mundo de fantasía, el apóstol Pablo lo distinguió y les dijo a los Gálatas. Galatas insensatos. ¡Ay, qué hombre tan carnalucho! ¿Quién? ¿Quién los ha cautivado? Así están en las iglesias. Eso querían, eso tienen. A partir de este momento, ustedes ya no son víctimas de estar en estos cuchitriles y estar viendo estos escenarios. Ustedes tienen que definirse. O me declaro... Amigo de estos señores que, como son chistosos, graciosos, garilitres, pelos, que, que ya saben que, que cuántos están esperando la venida de Cristo. Y les voy a decir una cosa: ya todo está listo, y que es, sonará la trompeta, y, y ahí van con el emocionalismo y todos. Amén, amén, amén. Yo me atrevo a decir que la mayoría de los que participan en esas iglesias donde están estos señores, ni uno va para el cielo, ni de rebote, ni se alisten con sus mochilitas porque no van para ningún lado. Ustedes siguen siendo parte de ese sistema corrupto, por lo tanto, ustedes no tienen ahora sí que ni suerte ni parte en el reino de los cielos por haber sido tan alcahuetes como los que cometieron semejantes atrocidades, como en este caso estos señores que están plenamente identificados con las fechorías que han estado realizando. Ahora, Dice Samuel que no ve de los diezmos. Pues claro, tú no vives de los diezmos. Yo nunca dije que tú eras ni pastor ni nada de eso. Es más, te digo, estoy mil por ciento seguro que jamás serías pastor, puesto que tú vives, oye, te deja más dinero andar como pulga de perro en perro, brincando, chupando, brincando, chupando, brincando, te deja más eso. Te deja muchísimo más eso, te llevas 200 mil dólares de risa cada dos meses. Es increíble lo que asaltas al pueblo del Señor. Eh, pero como te digo, yo jamás te mencioné, ni te dije, ni te di a entender que tuvía de los diezmos. Lo que sí dije es que los pastores, para traerlos a todos ustedes, pues miren, no solo con los diezmos, sino ponen a los hermanos a vender. Este, Empanaditas, champurrado, tamales mexicanos, tacos, eh, enchiladas, eh, panecitos, pastelitos, cafecito. Todo para traer a su cantante o a su, eh, bueno, estos señores preferidos. Ponen esa carga al pueblo y agarran ese dinero junto con los diezmos y lo reparten como les da su gana. Cuando la iglesia del primer siglo lo que hacían, ya les ponía el ejemplo, los apóstoles bíblicos delante de ellos, miren, les llevaban cosas que tenían valor, otras cosas las vendían, pero traían lo que sacaron de eso, lo ponían en los, en los pies de los pastores, perdón, de los apóstoles bíblicos, y miren que estos hombres... No se quedaban con ellos, ni se lo llevaban a su casa, levantaban sus casas, sus familias, su, y lo que les sobraba y les daba. No, no, todo eso dice que lo repartían conforme la necesidad que había en el pueblo, lo repartían a los hermanos ahí. Pero ahora ustedes entendieron mal el evangelio, porque estos perversos poco a poco han estado avanzando hasta el, la fotografía, o sea, de. ¿Cómo se llama? De, de película de terror que podemos ver ya en la mayoría de las iglesias. Este escenario se ha llegado a este escenario porque ustedes lo han permitido. El diezmo y todo eso. Bueno, si estuviéramos en la iglesia del primer siglo, mire, lo que dice la Biblia, primero en granos y todo eso, pero si fuera económico, como en este caso los apóstoles bíblicos les llevaban cosas que, bueno, tenían un valor. Bueno, entonces a repartir en las viudas en los huérfanos en el extranjero que si un hermano no tiene trabajo vamos a, a mantener a nuestro hermano hasta que primero dios logre tener un trabajo una familia entera no tiene trabajo y están rentando de repente se quedaron sin bueno sin trabajo ambos vamos a mantener a esta familia hasta que logre otra vez eh, bueno despuntar esa es la obligación de las iglesias de Dios, o sea, de esos eh, pequeños rebaños donde se congregan alabando al Señor. Esa es la obligación, pero mire, no una obligación que pesa, sino una, una obligación en una convicción de hacer lo correcto. Pero ahora dígame en qué iglesia a ustedes les están ayudando económicamente. Ahí se levanta una ofrenda rascuache al final siempre de todo el atraco que hicieron. O sea, empezando a recoger el diezmo, ofrenditanos de no sé qué cosa, actividad pro templo, trajeron a su evangelista favorito, pues ese evangelista recauda otra ofrenda, se pone todavía al final allá con su mesita y su tianguis, y ay hermanos, ya se acabó el... Ay, ya se fueron la mayoría. Bueno, no, no, no se vayan, no se vayan, no se vayan, por favor, los que todavía están aquí. Eh, se me olvidaba decirles: siento de, en el corazón, siento del Señor, que levantemos una ofrendita por la hermana Panchita que tiene tres meses sin trabajo y que, pues, casi está a punto de correrla de, de, de su apartamento. Una ofrendita, hermanos, fíjense. Cuando eso de hace lo primordial. Ah, no, a la hermana Panchita la dejaron hasta el final, ¿no? Y ahí empiezan a recolectar. ¿Y cuánto recolectaron? Pues imagínense, ya, ya les quitaron diezmos, ofrendas especiales, de todo. Ahí está, hermanita, con todo nuestro amor, 25 dólares. Y la hermana tenía que pagar de renta 500 dólares. ¿De qué le va a servir esa migaja que le están regalando de parte de Dios, dicen estos cínicos? Mientras ellos, mire. A gusto contando la maquinita. Trrr, trrr, trrr. Ay, qué bien nos está yendo. No, no. La siguiente semana ya viene la actividad que se me ocurrió tan poderosísima. El, reti el retiro de varones. Ay, qué bonito. Se va a poner 30 personas, 30 pelones que ya, ya logré inscribirlos a fuerzas. Porque ya les dije que es de Dios este proyecto. Y 150 dólares por chompa. O sea, por cabeza, ¿verdad? 150 dólares, son 30 varones y el lugar me lo rentaron en 120 dólares. ¿Cuánto me voy a llevar aquí? Oh, my God, gracias Dios. Poderoso eres, Señor. Fíjense cómo se burlan y hacen con todos ustedes mercadotecnia, hace negocio a más no poder. Y la esposita del pastor, por supuesto que también la siervaza. Mi amor, ponte pilas con las damas, esas hermanitas que andan bien perdidas, que nada más son buenas para llorar. Este. Hazte también, tú también, acuérdate, este, ¿cómo se llama? Un campamento de, de damas, ¿verdad? Y ahí van otros 200 dólares por hermanita. Y allá, mi, mi amor, te llevas a la hermana Juanita, la que tenemos aquí de sirviente aquí, que nos limpie todo, que se haga un pozole allá y que se aviente, bueno, pues el plato a 30 dólares y ya sabes, pues como no va a haber nada allá, no va a haber ni McDonald's ni nada, pues no les queda más que comprar de nosotros mismos para que sigamos para adelante en esta obra. Uy, que nadie quiere, ¿quién quiere trabajar en esta obra tan sacrificada? Hijo mío. Acuérdate, tú eres encargado de los jóvenes y también, mi hijo, necesito que te hagas un campamento de jóvenes. ¿eh? Y Ahí ya sabes, ahí es, eh, córales un poquito menos. Acá cobramos 120, bueno, córales 110. <laughs> ¡Qué bonitos! ¡Qué, ¡Qué bonita compañía! ¡Qué bonita compañía! Entonces, por eso me queda claro, mi querido Samuel, que tú no vivirías como pastor. No, eh, lo tuyo es estar, mira, viajando por el mundo y recolectando miles de dólares. Ah, pero ahí te haces el no es que yo estoy a cargo de 10 familias y reparto y no sé qué. Eso es lo que tú dices, pero los hechos hablan distinto. Dice que dices tú que todo va a la corporación. ¿Y quién es parte de la corporación? ¿Quién es esa corporación? Pues esto es Posita y tú, hombre, cómo son cínicos. Pero ese verborreo se lo avientan todos, eh. También, igual Bolaines, no, no, Bolaines ministers. ¿Quiénes son Bolaines ministers? La esposita y la cuñada. O sea, la que le lleva la agenda y la que le compra los boletos. Ahí está su Bolines Ministers. Ay, ¿quién, quién será Bolines Ministers? Más que le dan ese, ese toque, ¿verdad? Para que sea muy, acá, un corporativo, ¿verdad? De miles de personas a cargo de, bueno, de esa empresa. Pero claro, es una empresa familiar. Eso es lo que la iglesia para muchos de estos cínicos. Y así andan viajando el mundo. Ahí anda este señor de Samuel Hernández. A ver, ponle ahí, mi amor. A ver, menos esto, más esto. Tú eres la de la, la corporación. Porque ya les dije que todo el dinero va a la corporación. ¿Quién es la corporación? Por la esposita de Samuel Hernández. No, mira qué bonitos. Ah, no, pero aquí se para el cuello y dice él. No, no, lo que pasa es que déjenme explicarles. Yo rechacé, no me vieron en un video que realicé, estaba llorando porque rechacé una, bueno, una una propuesta de la radio jugosísima, pero por amor, ¿verdad? Por amor a quién? Por amor al billete, no te hagas tonto. En una en un contrato que tú hicieras con una estación de radio, una compañía privada, pues tienes que reportar impuesto cosa que ustedes huyen de pagar impuestos precisamente porque están en lugares eh, donde ustedes dicen bueno pues que van por amor entonces ahí llegan los pastores los ciervazos les llevan sus maletines sus, sus, sus sobres ahí está lo que usted pidió mi hermano ahí está las transferencias pa 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 y evitan pagar impuestos ¿cómo me vas a decir que vas a dejar esa compañía y te vas a ir a meter a una compañía donde ellos iban van a reportar impuestos y tú tienes que reportar impuestos no me quieras ver la cara de tonto si se las has visto a los hermanos pues pobrecitos pero yo sé cómo funcionan estas cuestiones evangélicas y a mí ahí me cuenta los pues los, los cabellos aunque ya mire, me están dejando con tanto coraje y tantas cosas que veo estos señores desdichados este, pues ya no hay ni de dónde, ni, ni cómo me arranco ahí, porque pues, me quedo sin nada. Uh -huh. Entonces, vean este escenario, porque este escenario lo van a ver cada vez más. Váyanse acostumbrando, porque lastimosamente vamos a ir de mal en peor. Esto no se va a mejorar, por más que yo salga en las redes sociales y aprovechando también los medios de comunicación para decir verdades. Cosa que Samuel no demuestra, fíjense, no demostró por ningún lado todo lo que dijo. Más sin en cambio, cuando nosotros nos paramos en la televisión, pues llevamos un arsenal. Mire, yo yo me llevo siempre una maletita, ¿verdad? Donde llevo a veces mi computadora, pero la mayoría de las veces traigo, mire, folders de papeles y papeles y papeles para que si me dicen, a ver, sáqueme, el... aquí está, permíteme, ¿cuál papel? Es ¿Este? Ah, no, no, este otro. Eh, eh. Tenemos Tenemos que comprobar. Si no, pues entonces es nada más mi palabra contra la de él, y pues, ¿quién gana? Pues a ver quién tiene más verborreo. No. Los hombres de Dios siempre demostraron con hechos las cosas, siempre hablaron de frente, nunca anduvieron de cobardes, siempre dieron la cara, y por supuesto se hicieron responsables de lo que ahí siempre ellos mencionaron. Entonces, no hay tal cosa como que. Eh, digamos que somos hombres de Dios como Marcos Moral de Chávez y toda esta pandilla que les hemos venido, bueno, tirando las mesas. Y estos señores, como no los ampara la verdad, empiezan a hacer páginas ficticias, se inventan nombres y ahí está Marquitos Morales, ahí voy a compartir las verdades de Montoya, lo voy a agarrar en calzones. Imagínense cómo se quiere justificar que este señor es un adúltero, que ahí están las pruebas, que su hija es una adúltera, que su hijo es un adúltero, que su secretario es un pedófilo, que su obispo es otro pedófilo. ¿Cómo se quieren ellos limpiar las manos? Pues ya, ya, ya los ve. Me gusta que reaccionen así. Fíjese que, que, que la verdad le, le encuentro sabor cuando ellos están desesperados y empiezan a sacar videos y vas a ver Montoya y que te vamos a descubrir y le queda poco tiempo a Pablo Cepeda, también lo vamos a descubrir. <laughs> o sea, yo nunca me imagino que delante de un juez... Usted separe, un ejemplo, ¿verdad? Ahora que le tocó a Chapo Guzmán acá en Brooklyn, Nueva York, cuando pues le, le sacaron una lista grande de cosas, ¿no? Entonces el juez, yo no lo veo a un juez terrenal eh, decir esto, ¿no? Ok, Chapo Guzmán, aquí tengo, uy, un arsenal de cosas que te están comprobando y que te hacen a ti culpable. Tienes algo, te voy a dejar... Eh, ¿Cómo se llama? Te voy a dejar la duda, te voy a dejar la oportunidad que nos hables. ¿Tienes algo que decir referente a este arsenal de pruebas en tu contra? ¿Tienes algo que agregar en tu defensa referente a esto que tenemos tuyo? Ah, sí, 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 dice el Chapo. No, sí quiero decir algo. A ver, díganos, párese, adelante le vamos a dejar la oportunidad sí le quiero decir que el que me acusó está peor que yo y que ya le vamos a sacar unas páginas y va a ver que lo <laughs> imagino no 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 le voy a decir tranquilo sereno Moreno a ver no 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 me estás entendiendo o se me hace que la droga todavía trae el efecto te estoy preguntando, pedazo de bestia, que de lo que ya te están acusando y que es comprobable y que es todo este arsenal de cosas, si tienes algo que decir en tu defensa de esto que te están acusando y que es demostrable... Bueno, van a ver. Voy a sacar la verdad de esos que me acusaron. Porque son católicos. Ah, bueno, dice el señor juez. Terminamos rápido. Aquí, ¡pum! Aquí lo firmo, mi sentencia es culpable. Y aparte, te levanto un cargo por andar amenazando a las personas quienes te vinieron aquí a denunciar y demostrar con hechos. Sencillo, así de sencillo, no es tan complicado. Por eso les digo: ¿cómo es que se defienden estos cínicos? con esas tontadas, no, y se dicen que son hombres de Dios, uy, que tienen 45 años y 35 años predicando en una plaza pública ahí en Santiago de Chile, no, 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 como deben ellos siempre, un hombre de Dios pues actuar, si lo correcto sería, lo más normalito, sería que ese hombre de Dios, si es que está, está siendo vituperado, calumniado, la forma sencilla, ¿no? no tengo que andar amenazando a nadie y que va a sacar unas páginas y no sé qué, que bla, nada. De frente doy la cara y demuestro con hechos, o sea, palpables, con papeles, que de lo que me acusaron es una mentira. ¡Pum! Se acabó. Rápido, callamos bocas. Pero como no tienen ellos ni para dónde hacerse, ahí está la realidad que podemos palpar. Donde ellos están despotricando, haciendo por acá páginas luego la, la cierran y luego por acá vienen luego lo comparten en sus muros porque imagínense hablando de Marcos Morales que es una risa ese señor pues para empezar que la estación no la ve más que su abuelita se me hace creo que los videos donde más audiencia tienen son precisamente donde habla de mí cosa más radio palabra muerta o cómo por ahí va el nombre no entonces resulta que este imagínense ustedes de que ellos dicen tener la verdad, pero comparten unas cosas en las que nadie da la cara, en las que nadie se hace responsable, y eso, eso sí es una manipulación de cosas, y sobre todo en el argot prácticamente coloquial, sería patadas de ahogados. O sea, en nombre de Dios, mira de frente te atiende y te dice lo que te tenga que decir sin ningún titubeo, ¿verdad? Porque lo ampara la verdad. Pero la verdad no está en ellos y eso es, bueno, les digo, indiscutible. En el caso de Samuel Hernández, la verdad tampoco está en este señor. Claro que se ampara, por supuesto, bajo sus propias fórmulas. No, es que yo no vivo de la iglesia, claro que vive de la iglesia yo lo he comprobado si ustedes no han visto el video vayan a, a más atrás en los videos eh, donde hicimos un especial de él y enseñamos hay un pastor un pastor acá en, en, el, en el sur de Nueva York donde me sacó una lista de cosas que le pidió Samuel Hernández pero que lo primero que pide son cinco mil dólares y luego sus dos boletos de aéreos porque va con su representante un gordito que es, parece ropero así grandotote este, y luego los hoteles, las comidas, y por supuesto que pongan ahí, una de las exigencias que te piden el papel Samuel, es de que de pongan a unas damitas, quién sabe por qué dice que pongan damitas, ¿verdad? Este, que les ayude para vender los discos. Pues claro, se agarran a los hermanos como si fueran sus criados, no les pagan a nadie, agarran a las hermanitas, pues esas que siempre están ahí queriendo hacer algo, pobrecitas de ellas, ¿no? Pero, pues sí, la verdad que pobres porque las agarran como si fueran sus sirvientas, ¿no? Hermana, venga, usted lo va a encargar de que se va a eh, poner una mesita y usted va a estar ahí con los discos de Samuel Hernández. Él va a venir su representante, le va a explicar que la maquinita, cómo se mueve, cómo le cobra, cómo esto, papá, papá. Pa, pa. Pero acuérdense que no le podemos pagar a usted porque es palabra del Señor. Amén. Gracias, hermanita. ¿eh? Ahí luego le explico cómo está la situación. ¿Se fijan? Es una empresa, es una empresa donde el dueño, fíjense, no invierte un solo centavo, pero vive de el departamento de producción, quienes sostienen a esa empresa. Pero ellos dicen, no, somos bien bendecidos, somos bien bendecidos. Mira nada más tus fórmulas que tienes, cómo las describes para poner a Dios en medio de este cochinadero. Somos bien bendecidos. Quítenle las ofrendas, quítenle los diezmos, quítenle toda uh, ayuda económica a esos lugares. Vamos a ver dónde está el Dios de ellos. Vamos a ver. Vamos a ver si es de Dios. O vamos a ver si de una vez por todas se descubre que el pueblo es el que tiene, mire, cargando a sus ídolos aquí. Y, y lo mismo que le criticaban al católico, es que les digo que no tienen cara para decirle a nadie nada. ¿Y usted cuándo va a hablar de los curas sacerdotes pedófilos? Ch, ch, tranquilo, mi rey. Primero empecemos en la casa y luego vemos hacia afuera. El juicio primero viene en la casa. Primero pongamos en orden esta casa que está patas para arriba. Huele a puro, bueno, cadáver putrefacto. Miren, cuando yo entré ahí donde estaba Samuelito cantando su Cuando Levanto las Manos, y de por sí me tuve que ir a aventar ahí casi una hora, hermanos, ahí con el cántico, hasta mariachi. Pensé que era el mariachi Sol de México de Luis Miguel, y ahí estaba yo. Y bueno, pues, en un lugar de este la verdad que hasta miedo daba se se podía sentir verdad porque veías un montón de cadáveres putrefactos yo pensé que había entrado a la morgue de plano dijimos pues, no estará por aquí el, cómo se llama el doctor aquí haciendo la autopsia o qué cosa